Hello, good evening. Are you able to hear me? No. Hello, teacher. Hello, are you able to hear me? Yes. Awesome, that's really good. So we are about to get started. How are you? How was your day today? It's been hot today, huh? It was good. It was so-so. How was your day? Good, not good. So-so. Good, good. Awesome. So let's see, it's 8 o'clock already. So before that we get started or we got into the topic that we are going to be studying today, I would love to know if you have any questions. Questions so far about the virtual platform? Preguntas acerca de la plataforma virtual antes de que comencemos, antes de que nos vayamos al topic de hoy. Michelle, yo solo tengo una en la sección 2.11. Yo ya terminé el examen, pero tengo pendientes dos numerales de la sección 2.11, que es de escuchar un audio. Esos no puede escuchar el audio o le están causando dificultad con el audio. La dificultad es con el audio. Sí lo puede escuchar. Ajá. Pero me ha costado como detectar las respuestas. No hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer todos juntos. Le vamos a dedicar unos 3 minutitos a eso para que lo podamos hacer. Solo dame un segundo. Voy a entrar a la plataforma virtual o al menos al que me examine. Está bien, gracias. Ok. Regálenme un segundo que estoy cargando la plataforma virtual acá de mi lado. Es el 2.11, me dice, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a hacerlo todos juntos. Creo que no lo tengo contestado. Vamos a esperar a que cargue. Regálenme un segundo. Okay. Y ahora sí me puedo escuchar, Ana, Anita, o todavía no. Sí, no, Anita. La leo en el chat, usted me dice. ¿Los demás sí me pueden escuchar? Yes, teacher. Entonces es Anita la que tiene el problema, le vamos a escribir ahí. Vamos a ver. Ajá. Los miembros del este colegio señalaron problemas logísticos, como falta de electricidad en algunos lugares que servían como centros de votación. Thank you very much for holding, guys. Gracias por esperar, chicos. Ya tengo la plataforma virtual, les voy a compartir el screen. Ya tengo yo contestadas las preguntas de la 2.11, pero vamos a escuchar el audio. Muy bien, lo vamos a tomar como práctica al momento. Tenemos acá que nos dice que escuchemos a Ronnie, Tina y Ellen hablar sobre sus horarios diarios y completar la información de cada persona. I'm going to go ahead and mute everyone, sorry. Veamos. Okay.
Ok. Vamos a esperar a Anita. Bueno, los demás me comentan que sí me pueden escuchar, ¿verdad? Los demás sí. Yes, teacher. Yes, all right. So, entonces es Anita la que tiene el problema. All right. So, es Anita la que tiene el problema. Muy bien, vamos a tomar esto como práctica, algo así rapidito. Tenemos acá que nos pide que escuchemos la conversación entre Rodney, Tina and Ellen para hablar acerca de sus daily schedule, and then we gotta complete the, in this case, the information of each of the persons, right? In here, according to the indications or the instructions that we are having on the exercise, we are looking for some information, which is daily schedules, but not only the daily schedules, if you read the questions, right? They are asking as well about the professions that they are having. Entonces, en las instrucciones nos dice lo siguiente, que tenemos que escuchar a Tina, Ronnie y Ellen hablar acerca de sus horarios diarios. Pero si nosotros leemos las preguntas antes de contestarlas, nos damos cuenta que también nos pregunta acerca de sus profesiones. Una manera de saberlo es esto. La número uno, Rodney is a. Entonces recordemos que el presente simple se utiliza para estados de la persona, ¿verdad? El presente simple del be o para lo que es la persona o para describir la persona. Entonces ahí yo puedo darme cuenta que me va a buscar una descripción de lo que es esta persona, ¿verdad? ¿Qué hace para vivir la persona? Luego, si ustedes se van a las siguientes, acá les dice gets up. Acá sí estamos buscando un número, ¿verdad? Estamos buscando un numerito del cual en este caso va a ser a qué horas la persona se despierta. Y sucesivamente, si ustedes ven, gets home, goes bed, and Tina is. Otra vez nuevamente nos preguntan acerca de Tina y tenemos el verbo be y dice Tina is. Entonces ahí nos están preguntando que describamos a Tina o qué es lo que Tina es, ¿verdad? En este caso, en el caso de una profesión. Siempre que usted tenga profesiones, en este caso ya sea professions, profesiones, oficios, trabajos, usted siempre va a utilizar verbo be para que lo puedan mantener presente, ¿verdad? Nada, dice. Veamos, le vamos a contestar a Anita. Vamos a pedir a Anita que reinicie la computadora, puede que sea eso también, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar el audio, por favor, si me hacen saber si pueden oír el audio. De igual manera, ya lo leí. Vamos a ver. Listen to Rodney Teen. ¿Pueden escuchar eso? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, all right. Yes, teacher. All right. All right. Le dé botonazo ahí porque a veces las computadoras quieren botonazo. Okay, let's see. Vamos a ver. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedules. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. Okay, so in the first one, as you will see, the person, or as you were able to listen, the person is asking to Rodney, what do you do, right? That is the question. La persona le pregunta a Rodney, ¿qué es lo que haces, verdad? Y él le contesta, I am a chef. I am a chef, right? So, entonces acá, en la primera que nosotros tenemos, cuando le preguntan, Rodney is para nosotros, ¿verdad? Entonces, él es un chef, ¿verdad? Un chef. Eso es lo que se puede escuchar. En la segunda pregunta, la chica le dice, what are your hours like? Or your work hours like? Dice, si le gustan las horas, ¿verdad? O cómo son. Y él le dice que están bien. Por lo tanto, ahí ya nos va a empezar a describir cómo es su rutina diaria, ¿verdad? Sigamos escuchando. Si escuchan, ¿no?
No, ¿verdad? Está parado. No se escucha. No se escucha. Vamos a ver si compartimos de nuevo. Si está el audio shared. Vamos a ver. No, creo que me va a tocar abrirlo nuevamente. Lo siento. Listen to Rodney, Tina, and Ellen talk about their daily schedule. Hoy sí? Yes? Yes, teacher. Awesome. Complete the chart. What do you do, Rodney? I'm a chef. Hey, that's great. So, what are your work hours like? They're okay. I work in the afternoons and evenings. I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late, about 11 p.m., and I'm usually in bed by 1 in the morning. And what do you do, Tina? Well, I'm in office. Okay, let's see. So he has already finished to describe, right? At what time does he go to bed? ¿A qué hora se va a la cama? 11. ¿A qué hora se va a la cama? Aquí está. 11. 11? 11. 1 p.m. 1 p.m. He works from what hour to what hour? ¿De qué horas a qué horas trabaja? 9 p.m. a 11 p.m. Listen, he works from 9 a.m. in the morning to 10 p.m. at 9. At what time that he is arriving home? ¿A qué horas llega a casa? 11 p.m. 11 p.m., right? Oh. He finished, ended up work, or he ended up work at 10, and he gets home at 11, right? Pay always close attention. If you needed to repeat the listening or the recording, repeat it as many times as you need it, right? Veamos qué nos dice de Tina, de Miss Tina. This manager. It's a regular 9-to-5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until 9 o'clock at night. But I always go to bed right away, around 10. Okay. They had finished, right? So here we have Tina. She is what? What is office Tina? Manager. She's an office manager, and she said that it's a regular job from what time to what time? ¿De qué horas a qué horas es un trabajo regular, dice ella? De 6 p.m. a 6 a.m. From 6 to 6? Or is from 8 to 5? 8 to 5. 8 to 5. 8 to 5, yes. She arrives home at 6, right? At 6. And she gets up at 7, right? Se levanta a las 7 y se va a la, no, y se va a la cama a medianoche, mira, ¿verdad? Ay, luego tenemos a Ellen, and Ellen is, ¿qué es Ellen? Flight attendant. Attendant. Flight attendant, right? Es una aeromoza. Ella es una aeromoza. Y dice que se levanta antes de... Las 5 a.m. right? And she gets home at 9 p.m. Ella dijo algo de los vuelos. ¿Qué dijo de los vuelos? ¿Cómo son? ¿Qué dijo algo? Ella dijo algo de los vuelos. ¿Cómo son? ¿Son largos? ¿Son cortos? Largo. Son unos vuelos largos, dijo ella, ¿verdad? Ella dijo que eran vuelos largos. Luego dijo que ella iba a la cama, ¿a qué horas? 10 p.m.
10 p.m. 10 p.m. Good job. Muy bien, para un listening, en este caso, lo que ustedes deben de hacer es repetir el record as many times as it's needed. Deben repetir la grabación tantas veces como sea necesario, ¿verdad? Si en el caso hay alguna palabra que no se conoce, no se preocupe, que no todas las palabras las llegamos a conocer, ni siquiera nosotros como maestros, ¿verdad? Hay algo que se llaman por intuición, y una vez usted entienda una parte de la oración, la palabra ya viene y usted la hace por interpretación, ¿verdad? No se preocupe, que eso es algo que a todos nos pasa. No vamos a conocer siempre todas las palabras, pero lo importante es lo siguiente, que usted repita el recording as many times as is needed, right? Before that that go and show the answers, right? Antes de que le dé show answers, repita el recording as many times as is needed y trate de escuchar las palabras claves. Por ejemplo, palabras claves, ¿cuáles son? Is A. Si ya me dice is A, como yo les dije, me está preguntando, ah, is A, ya es un verbo be, entonces es un estado de la persona, y pues vamos a ver qué nos dice, cómo está esa persona, ¿verdad? Si le pregunta how are you, o what do you do for work, or what do you do for living, todas esas le va a decir, I am a chef. Cuando usted escuche eso, I am, ah, ahí está mi respuesta, ¿verdad? Si yo pregunto con be es mi answer, ¿verdad? La siguiente podría ser, bueno, yo tengo que buscar cuando ella esté hablando de cuando se levanta. La palabra siempre para levantarse va a ser, wait, gets up, no importa, I get up. Entonces, si usted ya escucha I get up, y le va a escuchar por siguiente el número, ¿verdad? De a qué hora se levanta la persona. Entonces, siempre es de buscar palabras claves. No sé si alcanzó a contestar, Verónica, las que usted tenía, y si le salen bien. Sí, ya. Sí, gracias. Perfecto, ya saben. Solamente eso con respecto a los listening, ¿verdad? Hay que practicar bastante. Se llama active listening para poder escuchar toda la información. El active listening requiere, pues en este caso, mucha concentración de su parte. Póngase audífono, ¿verdad? Like me, o alguna otra cosa, o váyase a un cuarto solito usted y escúchelo, repítalo las veces que sea necesario. Cuando vayan avanzando, se van a dar cuenta que los listening, a veces las personas que están grabando el listening tienen sonidos de background como si están en la calle, ¿verdad? Entonces, es de educar el oído, de ir discriminando sonidos, ¿verdad? Eso es algo más. Entonces, les puedo recomendar que practiquen su listening también, practiquenlo lo más que puedan con diferentes ambientes, porque también es de educar el oídito para los diferentes ambientes que pueden haber, ¿verdad? Como cuando usted habla por teléfono, cuando está en la calle y se escucha ruido de los carros, entonces es de aprender a discriminar el sonido para concentrarse solamente en la voz de la persona o de la grabación, ¿verdad? Eso lo van a hacer más adelante cuando vayan ya a sus avanzados. Let's see, questions so far about the virtual platform or everything is done with us? ¿Preguntas acerca de la plataforma virtual o todo está bien con ella? No questions? No question, teacher. Good. So if there are no questions, let's go to the presentation that I have here and from the topic that we stopped the last week. Vamos a la presentación y al tópico que no terminamos la semana pasada, que eran comparatives and superlatives. So I have here a dialogue between Ling and Anna, right? They are shopping on who would like to be Ling and who would like to be Anna. Please raise your hand. ¿Quién le gustaría ser Lynn y a quién le gustaría ser Anna? Por favor, levante su manita. No one? Okay, Sarita and Alejandra. Okay, so Sarah Link and Alejandra Ann. Go ahead. Look, these shoes are really nice. Which one do you prefer? I like the red ones better. The red ones? What? Why? They look more stylish. Well, I like the brown ones. They are cool. Cooler. There is no price tag.
Okay. Excuse me, how much are these shoes? Okay, the clerk is going to be Alexander. That is 50. They are $52. Would you like to try them? Oh, no, that's okay. Okay. But thanks. Anyway. Anyway. You're welcome. You're welcome. Okay. Thank you very much. I appreciated the participations. So here we have with this word, right? This word, are you able to see well the presentation? ¿Sí pueden ver la presentación? ¿O está muy, muy blurry? ¿Sí se ve? Se ve bien. ¿Sí se ve? Se ve, se ve bien. All right. Ah, pues yo soy, ya me estoy quedando ciega. Sorry. I see it blurry. Sorry, yes. Yes, I should put my glasses on. I used to wear glasses, right? Sí me pongo glasses, right? Sí, sí me pongo, so I need to wear them on my seeing like right now. All right, everyone is saying that sí, yes, sí se ve. All right, so this word, right? This one is prefer. 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 Yes. Prefer. 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 Yes. Prefer. Yes. Prefer. Yes. Prefer. Yes. Prefer. That it would be. Yes. Prefer. Let's see. The red one's better. The red one's white. I like the brown ones. This one. This word is cooler. 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 Mm-hmm. Cooler. Se ve más, bueno, lo que nosotros diríamos en nuestro español, más chivo, ¿verdad? Se ve más chivo, más bonitos, right? There is no price tag. How much are these shoes? They're first riding on. Okay, this one is anyway. 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 Anyway, yes. That one, it will be de todas maneras. Ella dice, pero gracias de todas maneras, ¿verdad? Así como cuando usted le dice, sí, están bonitos y todo, pero mire el precio, son $52, ¿verdad? Would you like to try them on? Entonces le pregunta si se los quiere probar, pero ella le dice, oh no, le dice, that's okay, no, no está bien, le dice, pero gracias de todas maneras, oh gracias. De todas maneras. You're welcome. Yes, so this is what we have, but thanks anyway. Questions so far about the vocabulary that you were able to see here besides these words? ¿Alguna pregunta del vocabulario aparte de estas palabras antes de continuar? Espero. Yo tengo una pregunta, pero no del vocabulario. Dígame. Bueno, usted dijo de que esto era acerca del comparativo y el superlativo. ¿Cómo diferencio a ambos? Oh, ya lo vamos a ver, porque hay ciertas reglas para saber cuál es el comparativo y cuál es el superlativo. Sí, ya lo vamos a ver. Sí, ese solo es un diálogo introductorio de lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque están viendo prices, which one do you prefer y todo con respecto a lo que es la unidad. Solo es el diálogo introductorio, pero ya les voy a hacer saber cómo se diferencian cada uno. Sí. Okay. You're welcome. So let's see, three other persons that who would like to participate before that we go on deep on that. Otras tres personas que les gustaría participar antes de que nos vayamos a ver los comparativos y los superlativos. Okay, Elizabeth, one, who else? Who else? I have one, Miami. Elizabeth. Annie, two, and who else? ¿Qué más? Solo dos. Okay, I'm Vanessa. All right, so thank you. So Annie, you're going to be Lynn. Elizabeth, you're going to be Ann. And Vanessa is going to be the clerk. Go ahead. Look, these shoes are really nice. Which one do you prefer? I like the red ones better. Yeah. The red ones? Why? White. They look more style. Look more style. Well, I like the brown ones. They are cooler. I like the brown ones. They are cooler. Hay mucha diferencia. The price tag. There is not price tag. All right. This is what am I going to do. I'm going to mute everyone. And the ones that are talking, unmute yourself. And start all over again.
Voy a ponerle mute a todos y los que están participando se dan unmute y empiezan nuevamente. Right. Okay. Right. Go. Look, these shoes are really nice. Which one do you prefer? I like the red ones better. The red ones? Why? They look more style. Well, I like the brown ones. They are cooler. There is no price tag. Excuse me. What? How much are these shoes? There are $42. Would you like to try the gum? No, that's okay. But but thank you anyway. Me salté. Era para la otra chica. Lo siento. You're welcome. It's You're okay, welcome. Not a problem. You're welcome. You're welcome. My participation. Sorry. It's okay, not a problem. This word, right? A stylist. 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 Es como que tuviera una TA aparte de lo que ya puede ver. Stylist. 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 ¿Verdad? Tengamos cuidado con esta. Y esta, la contracción es there. 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 Be careful with the contractions, right? Just this. Vanessa, would you like to participate? Doing Anna? Yes. Right? Yes. Yes. Okay. Who would like to be Anne? Raise your hand. ¿Quién quiere ser Anne? ¿Alguien que quiera participar con Anne? No? Anne? No. Me? All right. Go ahead. And who would like to be the clerk? Okay. ¿Quién quiere ser la clerk? ¿Quién le gustaría ser el clerk? Well, if there is no clerk, I'm going to be the clerk. So go ahead. You start, Vanessa. Okay. Look, these shoes are really nice. Which one do you prefer? I like the red ones better. The red ones? Why? They look more style. Well, I like the brown ones. They are cooler. There is no price tag. Excuse me, how much are these shoes? They're $52. Would you like to try them on? Oh, no, thanks. Okay, I bet thanks anyway. You are welcome. Okay, thank you very much. Okay. Good job. Thank you. Gracias a todos. So let's see. Let's go on the adjectives that is going to be the comparative and the superlative options, right? Vamos a pasarnos a este momento a los comparativos y a los superlativos, ¿verdad? Aquí los tenemos. Adjectives, right? Whenever we are talking about adjectives, we are talking about something that we describe, right? For something that we describe. For example, the cell phone is pink. El adjetivo es pink, right? Que sería el color. O, for example, this book is thick. Este libro es grueso, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo. Entonces, en este caso, ahí sería la descripción, el adjetivo, cómo se ve, que si se oye, que si está caliente, si está frío, ¿verdad? Any adjective that we use to describe anything. Cualquier adjetivo que nosotros utilizaríamos para describir algo. There are differences between the adjectives. Hay algunas diferencias con respecto a los adjetivos y en este caso a las comparaciones. Acá solamente les tengo comparatives. Ya les voy a enseñar los superlatives. En el caso de los comparativos, de igual manera de los superlatives, we got one syllable adjectives, Y ending adjectives, adjectives with two or more syllables, and irregular adjectives. Tenemos en este caso adjetivos con una sola sílaba, adjetivos que terminan en Y,
adjetivos con más de una sílaba y adjetivos irregulares. Let's go with the regular ones because we can say that are the easiest one. Vamos a irnos primero de abajo hacia arriba con los irregulares. Los irregulares are the ones that change form and pronunciation. Los irregulares son aquellos que cambian su forma y su pronunciación. For example, good, right? For good, we have better as a comparative. Para el adjetivo bueno, nosotros vamos a tener better cuando estemos utilizando su comparativo. For the comparative, or for the adjective bad, we are going to have worse. Para el comparativo. Para el adjetivo malo, nosotros vamos a tener worse, que va a ser el comparativo de él. And far, we are going to have farther, right? Far, que es lejos, we are going to have farther. En este caso, con farther y estos tres son irregulares. Hay más, sí, hay más. En este caso, estos son los tres más comunes que se utilizan, bueno, malo, cerca, ¿verdad? No hay ningún problema. Perdón, lejos, bueno, malo, lejos. Entonces, son de los con los que usted puede comenzar a ver cuál es el comparativo irregular y cuál es el comparativo regular. Se aprenden aprendiéndoselos de memoria, ¿verdad? No hay una fórmula para aprendérselos solamente de memoria para saber cuál es cuál. Vamos con los de una sílaba. For example, old. Mire, teacher, ¿cómo voy a saber yo cuándo es una sola sílaba? Una sola sílaba es un solo sonido. La sílaba es el sonido, ¿verdad? Por ejemplo, usted oye old, old, old. ¿Cuántos sonidos oye? Old, old, old. Escuchamos solamente uno. ¿Cómo puede ser para identificar los sonidos? Hágalo con sus manos. Old, old. Las veces que pegue, ¿verdad? Cuando esté pronunciando la palabra old, old una vez, entonces solamente es un sonido. Cuando ellos son, en este caso, de una sola sílaba, nosotros vamos a agregar er al final para hacer el comparativo. Entonces, si nosotros queremos decir viejo y algo que ya está un poco de más edad, nosotros decimos older, ¿verdad? Older, y se agrega al final la er. Si pueden oír el noise de los dogs barking, is because my neighbor got 4 chihuahuas and they are barking. Okay. Se escuchan en este, son los perritos ladrando. Mi neighbor tiene 4 chihuahuas y están barking. Just because of that, yes. So that is what we are having with the comparatives with one syllable. Then we have the adjectives ending in Y. Los adjetivos terminando en Y. Esto es muy parecido a la regla del presente simple, ¿verdad? ¿Se recuerdan que sustituíamos la Y por lo que es la I latina y le agregábamos ES? Pues aquí es casi siempre, casi la misma historia, con la única diferencia que en lugar de ser una S, esta vez va a ser una R. Entonces, si termina en Y y tiene antepuesta una consonante, como en el caso de Noisy, que es S, entonces vamos a decir Noiser. Noiser, para hacer el comparativo, ¿verdad? En este caso es el comparativo. Si sería en este caso como lo tenemos acá, un adjetivo terminado en Y precedido de una consonante, se elimina la Y y agregamos la ER, ¿verdad? Que va a ser noiser. Vamos con los adjetivos de más de una sílaba. Nuevamente, es lo mismo. Boring, boring, boring. Boring. Tengo dos sílabas. Entonces, con estos yo no puedo hacer más que agregarle algo. Y ese algo que se le va a agregar es el more, ¿verdad? More boring. Si usted tiene un adjetivo que es largo, por decirlo así, largo en sonido y también un poco largo en la palabra o en la escritura, usted le va a agregar more, ¿verdad? Por ejemplo, beautiful, nosotros, beautiful, beautiful, tenemos cuatro, o al menos yo puedo identificar cuatro sonidos ahí, entonces ya es un adjetivo de más de una sílaba, entonces yo agrego more. Lo mismo que pasaba con stylish, si ustedes lo vieron, stylish, tiene tres sílabas, stylish, en el diálogo, ¿verdad? Entonces, por eso decía more stylish, porque tenía tres sílabas, para decir que eran más estilizados, ¿verdad? Entonces, en este caso sería con los comparativos.
Ahora bien, con los superlativos ya les muestro. Voy a abrir otro documento y vamos a ocupar el mismo. ¿Me dejan saber si pueden ver el documento? ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes, all right. Yes. Let's see. For the superlatives, let's see. We are going to go with old. Old ya sabemos que es nuestro adjetivo, ¿verdad? Y el comparativo es? Older. Older, ¿verdad? Older. Entonces, con el comparativo tenemos older y le agregamos IER, ¿verdad? Para hacerlo. Ahora bien, con el superlative. Con el superlative va a ser lo mismo, con la única diferencia que en lugar de una R va a ser una EST. ST, ¿verdad? Oldest. Vamos a mantener la E, pero para el superlativo va a ser, en este caso, EST. Ese sería el superlativo, ¿verdad? En el caso de los que son con una sola sílaba. Vamos a poner acá. Le voy a bajar un poquito a esto. Y vamos a poner comparative. Y este va a ser el superlative. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Sí? Yes. All right. So that it will be. So for the other ones, that it will be, for example, in the ones that are ending in Y, dirty, que sería sucio, ¿verdad? En este caso, en el de dirty, nos vamos a ir, ¿cómo nos decía la, qué era? Dirtier, right? Dirtier. Dirtier. Se le agregaba o se le eliminaba la Y y nosotros agregábamos. ER. IER. IER, right? So it is going to be the same one, just with the different that is going to be in this case, the ending up in IEST, right? For the superlative. Casi va a ser lo mismo, solo que con la única diferencia que va a terminar en IEST, ¿verdad? En el superlativo. En el superlativo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Teacher, what did I mean in dirty? Sucio. Oh, thanks. You're welcome. Okay. Sería más sucio que. ¿Más sucio que? Okay. El más sucio que. Sí. All right. Let's see. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Yeah. Yes. Vamos con boring. Vamos con el que es el aburrido, ¿verdad? So, este como es de más de una sílaba, decía que era more boring, ¿verdad? Yes. Sí, ¿no? Ok. Si queremos hacer el superlativo, nosotros decimos the most boring. Okay. El más aburrido, ¿verdad? El más aburrido. ¿Queda igual? O en este caso el adjetivo definitivamente no cambia para nada, queda totalmente igual, con la única diferencia que en el comparativo es more y en el superlativo es the most, ¿verdad? The most. The most. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Si se comprende? ¿Está bien? ¿Estás con él? ¿Yes? ¿No? ¿Ustedes me dicen? Ya, entendí. Sí, se entiende. Sí, se entiende. All right. Lo importante es que lo entiendan y luego ya lo vamos a ver para utilizarlo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo una pregunta. Dígame. Adelante. Por ejemplo, si...
cambia de alguna manera la forma de escribirse si se trata con terceras personas. No. Lo importante acá, este es el detalle. Cuando nosotros estamos el comparativo, siempre tenemos que tener dos objetos. Dos cosas, dos objetos, dos lugares. Por lo general, los adjetivos o dos personas, ¿verdad? En este caso. Entonces va a ser yo y tú, nada más. Exactamente, yo y tú. Veamos, let's do it like this. Vamos a tener, do we have any María here? ¿Tenemos alguna María aquí? No. ¿O sí? No. Vale, vamos a tener a María y Ellen, ¿verdad? Vamos a tener a María y Ellen. So ahí tenemos dos personas. Queremos compararlas. Y vamos a utilizar el adjetivo tall, que es el adjetivo alto. Entonces, como yo quiero decir que María es más alta que Ellen, sería de esta de manera. María is taller. Is taller than Ellen. Ellen. Sí. Acá lo importante es que el verbo que se va a utilizar, como nosotros estamos describiendo, es el verbo be. Entonces es el que le va a determinar de qué está hablando. Por ejemplo, en el caso de María, que es la tercera persona, utilizamos is. Pero el adjetivo no cambia en su forma ni nada, ¿verdad? Que dígame. En la manera de escribirse siempre va a llevar el tan. Sí, con el caso del comparativo, sí. En el comparative, sí. Tienen que llevar siempre then. Si usted tiene dos cosas, es comparativo. Si usted quiere decir que es solo una, va a ser el superlativo. Veamos con el superlativo y vamos a decir que María es la más alta de todos nosotros. María es the tallest. Y aquí, si ustedes se fijan, el común denominador para hacer el superlativo va a ser the. Igual que en el, los que tienen más de una sílaba, va a ser the tallest. Y en el superlativo nosotros vamos a tener them, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificar uno del otro? Por decirlo así, ¿cómo identificamos el uno del otro? Si yo tengo dos personas, dos cosas, o dos lugares, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero tienen que ser dos, va a ser un comparativo. Si usted tiene solo uno, eso ya es un superlativo. ¿Sí? Answer the question, ¿le contesta su pregunta? No, sí. Yes, teacher. Ok. Entonces estamos bien al momento. Con esto estamos con los que tienen una sola sílaba, ending in Y, tres o dos o más sílabas, y ya los tenemos acá. Ahora vamos con los irregulares. Bueno, el que tenemos ahí es good, ¿verdad? Entonces tenemos que good para el super, para el comparativo es better, ¿verdad? Sí. Y para el superlativo es the best. The best. Debes. Ahora bien, pueden tener este adjetivo también que significa lo mismo, well, ¿verdad? Y los que van a ver van a ser estos two. Y los dos son lo mismo, bueno, ¿verdad? Puede que en algún momento ustedes vean well también. Teníamos el otro allá que es farther. Y para el comparativo, ¿cuál teníamos para el comparativo de farther? Ay, no, sorry. Era far. Era farther. Y para el superlativo va a tener farther. Y eso significa lejos. Lejos, sí. Okay. Lejos. Like in the Trek movie, have you ever watched Trek? Yes. When I was a Mr. Trek, where Fiona's father's live is far, far away, right? Muy, muy lejano. Yes. Far, far away. Yes. Yes, that it will be the one. It's like that one.
So let's see. Do you like Shrek movies? ¿Les gustan las películas de Shrek? No. Yes. Yes. They are so funny, right? Son bien divertidas. Sí. Yes. Yes. Love it. Okay, this one, probablemente se encuentren en algún momento con este, que es many. And many es bastante, muchos. Y puede ser more and the most, right? More, el comparativo, the most, el superlativo, ¿verdad? Así sería. Muy bien. So here we have with the comparatives and superlatives. Así tenemos los comparativos y los superlativos. Recordemos que el comparativo es, en este caso, dos personas, ¿verdad? Dos personas. Dos personas, dos objetos, dos lugares. Dos animales. Dos animales, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero tienen que ser dos. Y en el superlativo solamente es uno, que es el top of the top, right? Que sería el top de todos, ¿verdad? Question so far up to here. Diga. Sí, teacher, one question. En el par, se escribe en el comparativo father, como padre. Déjeme ver, que probablemente yo me he comido alguna palabra. I'm hungry today. It's like this. Father. Con F-A-R. Thank you, teacher. You're welcome. And this one. Siempre me como las R's. Father. Ahí está. Further. Further. Yes. Further y further. Further, yes. Llevan una R antes de la T. H-E-R. Thank you. Further. You're welcome. Thank you very much for letting me know. Further. All right. Mm-hmm. Questions so far about to here. Preguntas hasta acá. No. No. No question. No questions. All right. So let's go back to the presentation. Vámonos a la presentación. These ones are some examples of which one do you prefer, right? Of showing preferences. If you want to show some preferences, right? Yeah, we are going to practice later on this one, the comparatives and superlatives. If you want to show some preferences, you can say, I prefer, right? Which one do you prefer? Or I like, right? So you can use either or of these phrases. I prefer the letter one. Yo prefiero el cuero o la de cuero. Or I like the letter one better, more. O me gusta más la de cuero, ¿verdad? Entonces usted puede utilizar ya sea el verbo like o el verbo prefer. Estos sí van a cambiar si usted cambia o está hablando de una tercera persona, ¿verdad? Ellos sí cambian si usted habla de una tercera persona. This one are just for you to know. Estos solamente son para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Para que ustedes los conozcan. Just something about culture. Let me check. What do I have here? I put a little. And here I have this thing, right? What I was explaining to you. Esto era lo que les estaba explicando. In the presentation, it's already there, right? Está en una tablita mucho más explicado, es lo que estábamos viendo al momento. Tiene otros adjetivos como, por ejemplo, famous, crazy, big, hot, right? Hay algo que olvidé decirles. Los que tienen una sola sílaba y son con consonante y una vocal corta, en este caso, se le dobla, ¿verdad? Se les dobla, pero es como esta estructura. Ya se los explico. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esto? Yes. Yes, all right. Muy bien. Si tenemos esta estructura en un adjetivo, y tenemos estructuras que sería consonante más vocal más, más consonante, eso se les hace el double de consonant. Como por ejemplo el que teníamos ahí, big, que es grande, ¿verdad? Big. Yes. Si usted tiene consonante, vocal, consonante, usted dobla la consonante en el comparativo y en el superlativo y le va a quedar de la siguiente manera. Bigger,
in the biggest. Así es como le quedaría, ¿verdad? Si llegase a tener esa estructura, consonante, vocal, consonante, para que ustedes lo puedan identificar, ¿verdad? Biggest, como las hamburguesas. Yes. Sí, se entiende. Así está mejor, ¿verdad que sí? Con una pequeña fórmula es mejor. Sí. So remember that if you have that one, consonant, vowel, consonant, double the consonant or the last consonant and add either ER or EST. Si ya tiene, si lo tiene de esa manera, solo agrega la ER o EST, ¿verdad? Questions so far up to here. Preguntas. No. Good. No. All right. So these are the exceptions, the ones that we were talking on. And here is the table, right? Y aquí tienen esta tablita. La presentation es la presentation de la semana pasada, ¿verdad? Porque todavía estábamos con esto que no lo habíamos terminado. Pero no sé si antes de que ya le demos por finalizado al tema, hay alguna otra pregunta. Acá tienen más estructuras, ¿verdad? Es lo que yo les decía, comparative, superlative, las estructuras de las syllables, comparatives and superlatives, si tiene más de una syllable as well. Y aquí teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? That one is cheaper than the wool one. Esa es más barata que la de lana. It's nicer than, o aquella es mejor que la otra. Or the leather jacket is prettier than. La chaqueta de cuero es más bonita que. Bigger, more stylish, and so on, right? If you are able to see, all of them are comparison, right? Todos son comparativos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o nos vamos a la práctica. La práctica es un poquito más de escritura, ¿verdad? Solo, teacher, solo me gustaría que me explicara un poquito más la diferencia del more and the most. The more and the most. Uh-huh. El more es cuando usted está comparando dos cosas. Veamos beautiful. Veamos. Documento. ¿Puedo borrar esto? Sí. No, yes. Sí, no. All right. So, yes. Veamos. Yes. Veamos, pongamos dos ciudades. París y veamos la otra, Roma. Roma. So, en esas, París y Roma, y vamos a utilizar beautiful, ¿verdad? Vamos a poner bonito. Entonces, quiero comparar París y Roma. Yo puedo decir, París is more... Yes. More beautiful than Rome. Roma. Yes, Rome. Va a ser Rome. En este caso es más bonita que Roma. Si usted tiene un adjetivo con más de una sílaba, como lo es beautiful, si ustedes escuchan es beautiful. Yo escucho cuatro. Entonces ahí nos dice la regla que si pasa de dos sílabas, de dos a tres sílabas, nosotros tenemos que utilizar more, ¿verdad? Para hacer la comparación. Entonces, como yo veo que incluso al escribirlo es largo, por lo tanto, entre más largo, más sonido, pueden diferenciarlo así, más largo, más sonidos, ¿verdad? Porque me va a decir, mire, teacher, yo no puedo pronunciarlo, yo no sé cómo se pronuncian. No hay problema. Hágalo de la siguiente manera. Vea lo que tan largo es y si usted dice, bueno, entre más largo, más sonidos, ¿verdad? Entonces puede hacerlo así de esa manera. Si usted tiene un adjetivo largo o con más de un sonido, usted utiliza more para hacer la comparación. Esto es una comparación. Tenemos dos ciudades. Pero si yo ya quiero decir que en el caso yo pienso que Roma es la ciudad más bonita de todas en todo el mundo y no importa qué pase, entonces yo voy a decir Rome is the most beautiful city in the world. Entonces acá yo lo tengo. Incluso le estoy diciendo que en
todo el mundo, si ustedes se fijan acá mi ending, en todo el mundo, Roma es la ciudad más hermosa. No importa qué, pueden decir que India, el Taj Mahal y todo lo demás. No. Para mí Roma es la más bonita de todas, ¿verdad? Entonces por eso yo voy a utilizar el superlativo. Cuando yo quiero decir que algo es el top of the top, ¿verdad? Entonces, en ese caso se utiliza the must. Si usted va a decir que algo es lo más alto que puede haber. ¿Sí se comprende? ¿Está mejor la idea? ¿Sí? Sí, gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? No. No questions. All right. No questions. No questions. Ok. Tenemos 5 minutes. So, ahorita tenemos 5 minutos. Vamos a intentar resolver este. ¿Sí lo pueden ver? ¿Se nota? ¿Sí? ¿No? Sí se ve. Sí se ve. Sí, vale. Voy a intentar solo hacerles highlight a los adjetivos que vamos a estar utilizando aquí porque vamos a tener varios. ¿Cuántos somos ahorita? How many do we are? We're 27, right? Somos 27. Pero no les puedo asignar uno a cada uno porque ya estamos contra tiempo. We are going to do 10. Vamos a hacer 10. Les voy acá a hacer el highlight de los adjetivos que van a utilizar. Y vamos a hacer del 1 al 10, right? So is that okay? You don't have to write it down. Solo los pueden ir viendo. Si quiere tomar la nota ahí de poner cuál es para usted. De acuerdo a lo que va leyendo, el que va a utilizar, ya sea comparativo o superlativo, y cómo sería la forma. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Están de acuerdo? Yes, ¿sí? Yes, all right. Yes. So, if you're able to see it, let's do from the 1 to 10 in this couple of minutes that we have. So, I'll give you 3 minutes and you let me know when you are ready. Les doy 3 minutitos y me dejan saber cuando estén listos. Vamos a intentar hacerlo del 1 al 5, porque ya estamos contra el tiempo. Del 1 al 5, if you're so kind. Read it and let me know. Okay. Let's see, you let me know, right? Ustedes me dejan saber. Okay. Vamos a ver. Okay. Ready? Con uno o dos, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, hagamos juntos el número 1. ¿Cuál es el adjetivo que tenemos acá? Is attractive. 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 How many syllables does it has? ¿Cuántas sílabas tiene? 4. Right? Four. What does the rule say? ¿Qué dice la regla con los de más de una sílaba? ¿Qué le agregamos? Most. Porque ahí es solo una persona, no está comparando. En este caso sería most, ¿verdad? Superlativo. The most. The most attractive. Sería the most. The most attractive. Attractive. Sería el más atractivo, el chico más atractivo. No tiene ¿dónde? Que ir EST. Al final. La ciudad. Boy in town. EST al final. Attractive. No. 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 Porque es de más de una sílaba. De más es de una sílaba. Attractive. Incluso se oyen 5. Attractive. 5 sílabas. Entonces, cuando nosotros tenemos 5 sílabas, es
largo el adjetivo para hacer el superlativo, nosotros tenemos the must. Incluso nos dice que en toda la comarca, ¿verdad? El muchachito este es el más atractivo, ¿verdad? Brad Pitt le dicen. I know. Ok. So, teacher, ¿y cuál es el significado de Brad is by far? By far. By far. Sería, by far, por mucho. Sería así, ¿verdad? By far. Brad es por mucho el chico más atractivo de la ciudad, ¿verdad? Ya. O sea que los otros. Thank you. Están feitos los otros. Feos. No. Feos. Elche le dice, Felche. No, I'm just kidding. No. Yeah, but this by far es por mucho, ¿verdad? Se lo lleva a todos. Ok, my friends arrive. Early. Early is not the more. My friends y nosotros. Earliest we expect. Early. Ok. ¿Qué dice de los adjetivos early terminados en Y? El I-E-R. I-E-R. Earlier. Y si es un comparativo, ¿qué me hace falta? More. Than. Than. Thank you. Okay. So, si nosotros tenemos early, en este caso, sí, como termina en Y, ¿verdad? Nosotros cambiamos la Y por I-E-R. Y si es comparativo, nosotros hacemos than, ¿verdad? Then. Okay, so it's time to end up the class. Es tiempo para terminar la clase. Este documento con esto yo se los mandé al chat para comenzar la semana. Si quieren que se los envíe nuevamente, háganmelo saber o les envío una foto y ustedes también lo pueden hacer en casa, ¿verdad? Para que continúen practicando los comparativos y los superlativos. Y mañana vamos a empezar lo que es el present continuous, que I've been seeing that you are having some issues with it, and we are going to do it. Vamos a utilizar presente continuo mañana, vamos a empezar esta clase y si tienen preguntas igual de los comparativos y los superlativos para mañana o durante el día, la noche, háganmelo saber. ¿Preguntas hasta acá, antes de que terminemos? ¿Preguntas? No, teacher. No, teacher. So then, good night, rest and relax. We will see us tomorrow and we are still chatting on the WhatsApp group, right? Nos vemos mañana. Cuídense, descansen. Nos vamos a estar leyendo ahí en el WhatsApp group. Take care. Good bye night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Take care. Teacher, excuse me. Yes. I have the question. I don't know. Yo envié yo mis documentos a. Jimmy Martínez de ahí, de inglés corporativo, pero no sé si está bien ahí donde lo envié. ¿Y a qué dirección le envió? A la que siempre he tenido de inglés corporativo, pero como no me responde desde la vez pasada, de hecho para este curso no me respondió él, me respondió otra persona, entonces no sé si estoy bien enviándolo ahí. ¿Sabe lo que voy a hacer? Le voy a escribir mañana a la coordinadora y le voy a preguntar acerca de eso porque la verdad no estoy muy segura. Entonces, de lo que me den respuesta, yo se las voy a poner en el grupo para que ustedes la puedan ver. ¿Le parece? Gracias. Bueno, o sí, sabe. O poner la dirección donde debemos enviar eso. Bye, bye. Sí. All right. No problem. Good night. Take care. YouTube. Bye.